La FM. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plaza, su dato. Luis Carlos, con la decisión de la Corte ayer en el proceso del expresidente Uribe, vemos un claro choque de trenes entre la sala de instrucción y la sala plena de la Corte Suprema. Le explico. En la Corte, quien tiene la facultad de nominar y elegir es la sala plena. Ayer la sala de instrucción lo que hizo en pocas palabras fue despedir a la magistrada Lombana, teniendo claro que no tiene la competencia para hacerlo, al concluir que su condición simultánea de miembro activo de la fuerza pública y funcionaria judicial riñe con las garantías de independencia e imparcialidad. Mire, Luis Carlos, ¿cómo así que una sala de 4 magistrados está poniendo en tela de juicio la decisión de la sala plena? Porque claramente en el momento de elegir a Cristina Lombana, la sala plena estudió si había incompatibilidad o no con su condición de miembro activo de la fuerza pública y pues no encontraron que estos principios se violaron porque la nombraron. ¿Cuántos procesos han pasado por las manos de la magistrada? Porque hasta ahora se dice que no hay garantías. Pero Fernando, ¿sabe qué es lo que sorprende? No solo este choque de trenes, también que las inhabilidades están expresamente establecidas en la ley y esta no lo es. Otro tema que no entiendo, Luis Carlos, la defensa de Álvaro Uribe recusó a los magistrados Barceló y Hernández por las declaraciones que estos hicieron en contra del presidente Uribe y no fueron aceptadas. Entonces, quedan muchas preguntas en el aire y muchos sinsabores. Como dicen coloquialmente, o todos en la cama o todos en el piso. La FM, las noticias como son.